Buenos días, muy buenos días a todos. Vamos, como siempre, a esperar unos minuticos mientras se van a conectar diferentes personas. Veo que ya están entrando. Vamos, por favor, a tener un poquitín de paciencia. A todos les voy dando la bienvenida. Buenos días, Mileni, Yanis, Mayerly Rojas, Yolanda Velázquez, Ana María Restrepo, Luz Dari Niño, Liner Rocío, el personal de Superficie y Distribución, Constanza Reina, Lady Garriazo, Ali Miranda, a todos un excelente día, mil bendiciones, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengamos un poquitín de paciencia para que por favor se vayan conectando las personas. Yo no sé cómo, yo no sé pasar el link está aquí, pero yo he pasado lo que. ¿Será esto? No, ¿No copiaste esto además? no, porque siempre es uno de estos. Ahí les voy a pasar este. Bueno, estamos haciendo un poquito de espera, como les dije, para que se vayan conectando. Buen día a todos, buen día Diana, buen día Milena. No tengo internet.
No sé, yo no. Los 24, sí. Sí. Listo, ya. Espera. Ya ¿De ahí lo copias? sí, déjame yo lo Ok. acá, tranquilo. Listo. Felipe dice que sí, que es este, dice Nicolás. Igual de arriba. Sí. Ahí me coloco ahí. ¿Pasa? Pásame esto, entonces. Listo. Vamos a estar abajo haciendo tareas. Yo hice otra. Porque tenemos que colorear una cosa. Yo tengo más. Vamos, por favor. ¿Pero me lo pasaste? Ya. Nice. Bueno. Sí, es ese. No. No, no es. Dice que no es. Señorita, el papá se va a ocupar No, mira ahorita. lo que sale. El papá se va a No tengo más ocupar. sabor. Entonces. No, ¿qué hacer? Joan, tenemos. No. No, no es. Va. Silencio. No, ven aquí. ¿Por qué te vas a ir por allá? Por favor, denme un momento que tenemos un inconveniente técnico que no logramos resolver. Estas cosas son un poquito rápidas, no, no. Compartir, Ya. ya encontré compartir, Ya ya lo le encontré. comí que la esposa no también. Ya lo encontré, espero todo. Sí, ya lo encontré yo, ya Okay. listo. Ya lo voy a Listo. compartir con todo el mundo porque estaba desesperado. Listo. Entonces vamos ahora sí a empezar. Bueno, nuevamente agradecer a todos que se vayan conectando, agradecer por participarnos de permitirnos este espacio, de separar este espacio en su día. A todos solamente puedo decirles que mil gracias por creer en nosotros, mil gracias por permitirnos entrar a sus casas este rato. Y quiero volver a recordar algunas cosas de las que se han venido hablando en días anteriores. Ya hemos visto en un alto porcentaje el curso de electroestética. A raíz de la extensión de la cuarentena, he ido teniendo varios invitados. Espero que esos invitados hayan ido cumpliendo sus expectativas. Colocamos lo emprendimiento, colocamos el manejo de redes sociales, nos ayudó la profesora Agnea con bioseguridad. Y hoy estamos iniciando el último módulo de gases. La vez pasada vimos carboxiterapia, hoy nos vamos a dedicar a ver el tema de ozono, que además, si ustedes se dan cuenta, está de moda en este momento de la pandemia, y de eso les quiero hablar en un momento. También quiero recordarles que las personas que tuvieron la oportunidad de tomar todo el curso, se les va a hacer llegar un link. A más tardar el día lunes deben estar pendientes de ese link. Las niñas de comercial se los van a enviar a los WhatsApp.
Ese LIN es un cuestionario que ustedes deben responder para poderse hacer acreedoras al diploma que vamos a entregar de este curso. Recuerda que vamos a entregar un diploma que dice que usted asistió al curso de electroestética aplicada a la cosmetología integral. Y ese es prácticamente el único requisito, no tiene ningún costo. A las personas que están fuera del país, después de que llenen el cuestionario, se les indicará cómo se les hace llegar el diploma de manera virtual a las personas de las sedes de Medellín, Tunja, Ibagué y Bogotá. Se les entregan nuestras sedes, poco a poco lo pueden ir recogiendo y a las personas de otros lugares del país, ya las niñas de comercial les van a pedir sus datos para empaquetárselo y mandárselo por un courier. Eso sí, comprenderán ustedes que el envío se hace con cargo a ustedes, o sea, pago contra entrega. Yo espero que ese costo no sea importante porque siempre me ha animado desde que el área comercial me propuso hacer este curso de que no tuviese ningún costo para ustedes, nada de esta actividad académica que hemos estado haciendo. También se elaboraron unas memorias. Y recordarán que como a mitad del curso se tomó la decisión que se iban mejor a entregar en una USB porque vamos a integrar, además de la cartilla que lleva, vamos a integrar el libro de electroestética que yo les he comentado, que al principio les mostré algunos apartes, ese libro virtual que tengo copiado, que es el que yo uso como libro de base para mis cursos de electroestética en las escuelas en donde dicto la materia. Bueno, el otro tema importante del día de hoy es que la clase de hoy tiene dos momentos. Este primer momento que van a estar conmigo. Yo voy a hacer toda la generalidad del ozono, a explicar lo que es un equipo, a explicar qué es el ozono. Terminado ese momento, ese espacio, vamos a tener que hacer un corte. Ustedes, por favor, están pendientes en su WhatsApp. Inmediatamente se les envía otro link para que vuelvan a reactivar la señal, porque en ese momento entra una invitada que tengo que es la profesora Mabel Patricia Martínez Ramírez, cosmiatra, que ya les dictó a ustedes también una, creo, algo de facial, que la invité también en algún momento. ¿Y por qué la invité a ella? Porque ella es una persona que se ha especializado en la aplicación tanto cosmetológica como médica del ozono. O sea, ella ya va a hablar de la ozonoterapia de manera importante, o sea, de manera directa. Así pues que pues vamos de una vez con el tema. ¿Hay alguna pregunta en este momento? No, ya, no hay problema. Aquí está. Buenos días a todos. Joana Correa pregunta que hasta hoy tuvo la oportunidad de ingresar. Joana, lo que pasa es que tendríamos que mirar qué comportamiento hay de aquí en adelante, porque justamente el área comercial me ha dicho que va a ser necesario repetir el curso porque muchas personas han escrito que les han hablado del curso, que les han hablado de la bondad de la información que se ha entregado. Pero entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de estas fechas y de estas disposiciones del gobierno, a ver si volvemos a relanzar un segundo curso y para que estuvieras pendiente de eso. Nosotros igual estamos con absoluta seguridad entrando de lunes a miércoles siempre en la franja de las 10 de la mañana. Así pues que en este momento yo no te podría decir, mire, te voy a entregar un certificado
Porque compréndeme, por favor, pues no has asistido al curso. De hecho, si te mando el link para que respondas las preguntas que son basadas en lo que se ha dicho en el curso, pues no vas a poder lograrlo y ese es el requisito para lograr la certificación de asistencia al curso. Estoy mirando a ver aquí si hay algo otra. María Fernanda Ortiz Miranda, yo no tengo el WhatsApp para llenar el cuestionario. No, nosotros les enviamos a su WhatsApp, nosotros les enviamos a su WhatsApp el próximo lunes el link y cuando ustedes abren ese link les va a aparecer un cuestionario, ustedes rellenan ese cuestionario y le dan aceptar. Y ya inmediatamente el esquema, el sistema recibe el cuestionario y ya inicia el proceso. No se preocupen por eso que les llega. Bueno, entonces vamos a hablar de ozono. Quiero hacer una reseña histórica muy rápida porque pienso que por lo que está sucediendo en este momento, quiero que observemos de dónde proviene y sobre todo hablar un poquito de la parte técnica que yo en las clases nunca doy esa parte. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque en este momento, por un trabajo que se hizo en España por estos días de la pandemia, en el que están tratando de manera experimental personas con algo que se llama la hemoterapia ozonizada para recuperar personas afectadas por el coronavirus, pues se abrió, se expandió de una manera importante la idea de hacer cabinas, la idea de hacer aspersores de ozono, la idea de ozono, ozono, ozono por todo lado. Y cuidado, esto. El ozono no es algo nuevo en el mundo, es algo que se ha investigado. De hecho, hay asociaciones muy importantes en el mundo, en España, en Alemania, en Ecuador, aquí en Colombia, asociaciones médicas de ozono que lo han estudiado en muchas aplicabilidades en el ser humano y que se han dado cuenta los pormenores que se deben tener en cuenta y es necesario adelantar eso porque, insisto, cuidado con todo lo que está apareciendo. Eso tiene que ser muy precisa la información. Yo simplemente aquí voy a esbozar unos términos un tanto técnicos para que ustedes se den cuenta que el asunto no es tan elemental como pareciera, porque hay que de por medio está el ser humano, está la vida del ser humano, está el bienestar del ser humano. Entonces, para recordar un poco a esas personas que lograron esto, recordemos al ingeniero holandés Martinus Marum, que en 1785 él estaba trabajando con unas máquinas electrostáticas. Buscando generar descargas eléctricas y él encontró que desprendían un olor característico. Y él entonces, ¿qué describió? Dijo que el oxígeno en presencia de descargas eléctricas se activaba y reaccionaba oxidando el mercurio y formaba un olor específico. Eso simplemente fue una observación que él hizo. Él es el primero que empieza a darse cuenta que algo pasa con el oxígeno del medio ambiente cuando se somete a unas descargas eléctricas. Eso fue, miren, en el siglo XVII, ya finales del siglo. En el mismo siglo XVII, en 1840, quien le da el nombre a este gas es Christian Schwein. En 1840, él es una persona que trabajaba con arcos voltaicos y se da cuenta que cuando el oxígeno está presente en los arcos voltaicos, activa un olor. Él empieza a estudiar esto y termina estudiando ese gas que se desprende y propone un nombre. Dese en cuenta que la palabra ozono significa oloroso, maloliente. Eso es lo que significa la palabra ozono. Y esa palabra la enclichó Christian Schwein, quien es uno de los padres de la ozonoterapia. Más bien de la ozonoterapia, no, sino del ozono, del descubrimiento del ozono.
Más adelante, ya a mediados del siglo XVII, Bernard Siemens desarrolla el primer generador de ozono y él le puso un nombre muy particular, el supertubo de inducción de ozono, ¿sí? Que hoy se sigue usando en los mecanismos de quienes producimos ozonos a diferentes concentraciones. Entonces, miremos rápidamente qué es el ozono. El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno que se forman al disociarse los dos átomos que tiene el oxígeno y cada átomo de oxígeno liberado se une a la molécula de oxígeno y forma un O3. Así es que son tres átomos de oxígeno, el ozono. Pero esto genera una particularidad que vamos a ver más adelante y que es extraordinaria para nosotros los seres humanos, que es que se vuelve un gas absolutamente inestable. Miren la segunda parte de la lámina. A temperatura y presión ambiental, el ozono es un gas de olor acre, o sea, es un olor áspero, picante al gusto y al olfato. Ahora más adelante también les muestro los cuidados que hay que tener por el impacto que tiene el ozono en las mucosas del ser humano. A grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado. Y si se respira en grandes cantidades, puede provocar irritación en los ojos y en las mucosas del tracto respiratorio. Entonces, ojo con esos aspersores de ozono que se están fabricando. Mi pregunta es, ¿los estarán fabricando en las concentraciones ideales dependiendo del espacio que en ese momento forma la cabina? Esa es una gran pregunta que yo me hago de todo lo que estoy viendo en este momento. Veamos cómo generar ozono. De pronto aquí nacen muchas ideas para quienes me están escuchando. En la naturaleza se forma de manera espontánea la luz ultravioleta sobre el oxígeno de la atmósfera, ¿sí? Entonces hay moléculas de oxígeno, las moléculas de oxígeno se combinan con el oxígeno atómico y aparecen las moléculas de ozono. Pero si nos vamos al laboratorio para producirlo de manera artificial, usamos una luz ultravioleta en una determinada longitud de onda. Comprenderán que no les voy a dar la longitud de onda. Esa es la parte técnica que me reservo porque yo produzco equipos de ozono. Hacemos vapores de ozono. Y bueno, a esa luz ultravioleta le descargamos una alta tensión sobre ese oxígeno puro. Mediante la generación de esa alta tensión eléctrica, generamos algo que nosotros técnicamente llamamos el efecto corona y se nos produce el ozono. Un generador de ozono, perdón, hablemos del efecto corona. Está causado por la ionización del aire circundante al conductor debido a los altos niveles de tensión del oxígeno y por ello de ser producido en el lugar donde se ha empleado. ¿Qué quiere decir esto? El ozono no se puede almacenar como almacenamos el CO2, no se puede almacenar como almacenamos el oxígeno. Por eso, quienes tienen equipos de ozonoterapia se dan cuenta que cuando les vendemos el equipo, les entregamos un tanque de oxígeno y el equipo, ¿qué es lo que hace? Toma del tanque el equipo de ozono, toma del tanque el oxígeno y mediante el esquema corona, yo fabricante, he creado el proceso para que se dé ese efecto y se forme con ese oxígeno la desestabilización y se me forme el O3. Un generador de ozono es capaz de producir artificial, de producirlo artificialmente mediante la generación, como lo dije en la lámina antes, de una alta tensión eléctrica gracias a este efecto. Empecemos a mirar cosas más detenidas. Un generador de ozono, tanto médico o estético, son aparatos que generan a diferentes concentraciones, a diferentes partes por millón de oxígeno puro médico
para transformarlo luego en O3, a través de esa carga eléctrica silenciosa. Y la propia presión del circuito de oxígeno impulsa la mezcla ya de los tres átomos de oxígeno hacia la salida en un porcentaje específico. Y ahí es donde juega la ingeniería pura para hacer todos estos cálculos y que usted pueda desde su equipo calcular la concentración, porque ahora vamos a ver los teóricos cómo proponen las cantidades y las concentraciones. Además de producir el ozono, el mismo generador se tiene que encargar, o sea, yo como fabricante debo permitirle a usted una manera de graduar en el equipo, de ajustar la concentración entre el ozono y el oxígeno, y que a la salida del generador la mezcla de ozono y oxígeno sea homogénea para que realmente sea un ozono ideal. La ozonoterapia se usa siempre una mezcla homogénea de O3, o sea, de ozono y de oxígeno. Ya estoy hablando no de la producción de ozono, sino que cuando yo hago ozonoterapia, yo, fabricante, el generador del fabricante del generador de ozono, debo recurrir a una mezcla adecuada. Y el generador es el que se encarga de producirla, de medir y de ajustar la concentración. Y a usted entonces, hacemos el fabricante un software, un software que permite el manejo hombre-máquina, y usted entonces tiene de pronto un botón, una perilla, un tablero, cómo regular la concentración, cómo regular los tiempos de descarga. Para calcular las dosis de ozono, tenemos que tomar en cuenta primero el volumen global de la mezcla compuesta por oxígeno y ozono, la concentración de ozono indicada en microgramos por mililitro, o sea, por cada mililitro, microgramos por mililitro, microgramos en millones de veces por mililitro, y la presión barométrica. No es lo mismo la presión barométrica en Bogotá que la presión barométrica en la costa, en Barranquilla, por ejemplo. Entonces, ya saliéndonos de estos tecnicismos, de los que me parece oportuno como mirar qué hay detrás de todo eso, toda esa información fue una somera y rápida información técnica. Vayámonos al ozono en la salud, al ozono en la belleza. Todas las investigaciones empezaron en el siglo XVII, pero ya en el siglo XIX empezó a usarse en medicina con resultados muy, muy interesantes. Y luego fue transmitiéndose toda esa información, fue adoptándose toda esa práctica médica. Al ver evoluciones en la piel, se fue llevando hacia la cosmetología y a la belleza. Entonces, hoy encontramos aplicabilidad, por ejemplo, en PFE. Y en varices incluso encontramos tratamientos tópicos. Hay que ver cómo funciona. Por ejemplo, a nosotros nos ocurrió, a Medicol le ocurrió la siguiente situación. Nosotros fabricamos nuestro equipo de ozono. Presentamos la información al INVIMA. Entonces nos dijeron que el equipo tenía que tener un destructor de ozono. O sea que cuando tú estás trabajando y terminas y colocas el dispositivo de aplicación nuevamente en el equipo, tiene que tener un elemento que, digámoslo de alguna manera, succione las trazas de ozono que quedan para que no afecten las mucosas ni del paciente ni de la persona que está tratando. ¿Sí? Ya cumplido con este requerimiento del INVIMA, presentamos nuestro ozono y le presentamos aplicabilidad tópica y aplicabilidad inyectable y aplicabilidad insuflada. El ozono nos aprobó, nos entregó un primer registro sanitario y luego de revisar nuestro registro nos exigió hacer pruebas sobre seres humanos para demostrar que una cosmetóloga podría usar sin inyectar el ozono
¿Cómo lo podría usar? Y encontramos y demostramos, hicimos trabajos en nuestra escuela de Bogotá, insuflando ozono, y ahora les hablo de la insuflación, insuflándolo en piernas, insuflando de manera rectal, hay diferentes formas de insuflar. Entonces se hicieron esos trabajos, se presentaron y hoy un esteticista que compre un equipo nuestro cuenta con un registro para utilización tópica del ozono en tratamientos cosmetológicos. Creo que somos la única compañía que tiene ese registro sanitario para aplicabilidad en cosmética. Ya esta parte la expliqué, que, bueno, una parte importante de esta lámina. Recuerden que les dije que el ozono es una molécula muy inestable. Esa irregularidad es la que proporciona a este compuesto propiedades extraordinarias de beneficio a la salud. Por ejemplo, al combinarse con agua y ser dirigido a una zona en la que haya gérmenes, los oxida y los destruye. Es una acción entre 600 y 3.000 veces más efectiva que un cloro. Por eso, esta parte que está aquí se vuelve importante en el hoy de la pandemia. Miren lo que dice claramente. Destruye los gérmenes. Es como si potenciaras 600 a 3.000, de 600 a 3.000 veces la efectividad del cloro que estamos usando para limpiar, para hacer asepsia al momento de ingresar a este momento en la pandemia. Lo que yo he venido resaltando es que hay que tener cuidado con las concentraciones precisamente para no afectar ojos y mucosas. A diferencia del oxígeno, el ozono reacciona inmediatamente en cuanto se disuelve en el agua biológica. Ahí coloqué entre paréntesis que es el agua biológica, el suero salino fisiológico, el plasma, la linfa, la orina. Y actúa como un oxígeno atómico, como un radical muy reactivo. Inmediatamente, y debido a su gran reactividad, el ozono reacciona con compuestos como un antioxidante de proteínas, carbohidratos, preferentemente los ácidos grasos poliinsaturados, ácido ascórbico, úrico, compuestos tiónicos como los grupos CH, como la cisteína, el glutatión y la albúmina, que en porcentajes elevados se encuentran en los fluidos y estructuras celulares del organismo. Todos estos compuestos actúan como donantes de electrones y se oxidan. Esta explicación suena engorrosa, suena como una panela, pero es solamente para advertir ahora en adelante que esa condición que tiene de inestable, acuérdense que en la física los átomos no logran mantenerse inestables. Ese átomo que agregan o que pierden, lo quieren ganar o lo quieren soltar para volver a estar estables. Eso es pura física y la física de la naturaleza del ozono es exactamente igual. Entonces, el ozono se desestabiliza mediante el gas se desestabiliza mediante un arco voltaico. Inmediatamente él quiere volverse a estabilizar el átomo de oxígeno y si el oxígeno entra al cuerpo, pues va a encontrar en todas estas sustancias, va a encontrar unos donantes a los cuales o les puede entregar el átomo que sobra o le permiten estabilizarse. Entonces, por eso entro a hablar de los radicales libres. Recordemos, simplemente coloqué esto para hacer un recorderis para que me entiendan ustedes las bondades de lo que es el ozono. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres dañan a nuestro cuerpo causando en el mejor de los casos el envejecimiento y en el peor graves enfermedades. Sin embargo, existen diversas formas de protegerse en este proceso. Yo en el
trabajo diario de la esteticista, veo su trabajo y en el trabajo en los laboratorios de entregarles a ustedes cosméticos adecuados para precisamente paliar el efecto de los radicales libres, para mejorar las condiciones de la piel cuando se ha visto afectada por los radicales libres. Entonces, miremos cómo actúan. Para entender un poco el funcionamiento de los radicales libres, hagamos un repaso. Recuerden que la célula está compuesta por el cuerpo humano, perdón, está compuesta por diferentes células y estas células por diferentes moléculas. Esas moléculas constan de muchos átomos que están unidos por enlaces químicos. Recuerden, y aquí está, un átomo, excúsenme, un átomo, aquí tenemos una molécula. Estoy teniendo problemas con mi, me excusan ustedes porque se me está saltando de manera brusca las láminas. Aquí tenemos un electrón y aquí tenemos un radical libre. Aquí tenemos un electrón en buen estado y aquí tenemos un radical libre que es un inestable. Observen acá. Este es el átomo y recuerden que en el átomo tenemos, este es el protón, que son la carga positiva, y aquí moviéndose de manera permanente están las cargas negativas que son los electrones. Ampliada, miremos que aquí los electrones, aquí hay una desestabilización, aquí. Y aquí, entonces, esa desestabilización es la que empieza a generar los radicales libres, ¿sí? Entonces, leamos detenidamente esta parte, volvió a saltarse. Esas moléculas constan de átomos que se unen por enlaces químicos. El átomo tiene protones cargados positivamente y electrones cargados negativamente que orbitan alrededor del átomo. Estos electrones pueden compartirse con otros átomos para conseguir la máxima estabilidad. Debemos saber que si se forma un enlace débil donde queda un electrón sin pareja, se forma el radical libre. O sea, esas células en donde encontramos una serie de moléculas compuestas de átomos sanos como el que vemos aquí en la figura, acá abajo, cuando él se estabiliza, dése en cuenta, aquí perdió un electrón y se volvió un radical libre. Y esto es lo que oxida. Entonces, en la célula, cuando hay una desestabilización y se forma dentro de la célula, este átomo sano se convirtió en este radical libre, se vuelve una cascada. ¿Por qué? Porque este radical libre que era un átomo y que ahora está desestabilizado, él va a querer al átomo que está aquí al lado robarle, quitarle el electrón que le falta y lo logra y viene y se estabiliza, pero ya hay una oxidación, entonces se forma una cascada de oxidación. Es así que esta combinación se recomienda. No, estoy en problemas porque se me saltaron todas las láminas. Por favor, excúsenme en un segundo, voy a acomodar esto. Algo sucedió en la presentación. Bueno. No, se saltó unas láminas, pero vamos a explicar sin ellas. Entonces, quedemos aquí. ¿Qué es lo que hay que entender de los radicales libres? Por desórdenes en los alimentos, por desórdenes en el ambiente, por desórdenes de la vida cotidiana, en un momento una célula nuestra se oxida. Y se oxida porque un átomo se desestabilizó y empieza a generar una cascada, ¿sí? Y entonces esa cascada de oxidación irrumpe en la célula y la daña. Y eso es lo que genera justamente, por ejemplo, el envejecimiento. Justamente empiezan a aparecer líneas de expresión. Y no lo hablo solamente de la piel, hablo en todo el sistema orgánico del ser humano.
Todo empieza, digámoslo de alguna manera, por una oxidación. El ozono poco a poco se ha ido incluyendo en la vida cotidiana del ser humano. Hoy no sirve para México fue uno de los países precursores hace muchos, muchos años y allí empezaron a propagarse y se irradió en todo Sudamérica la venta de esos aparaticos que nos venden de ozono para instalar en la casa e instalarlo en la cocina y tú lo prendes y abres y sacas agua ozonizada. Entonces empieza a tener aplicabilidad en las casas de manera fácil. Lo mejor que uno podría hacer para lavar una herida es hacerlo con agua ozonizada. Los alimentos, lavarlos con agua ozonizada. En este momento, por ejemplo, si tú ahí en la cocina, cerca al lavaplato, tienes una unidad de ozonizar el agua y tú vienes del mercado y estás desconfiada en este momento de pandemia de quién ha tocado las frutas, quién ha tocado los alimentos, hazles un lavado con agua ozonizada. Y ya, listo. Sirve para preparar comida, se puede beber el agua como lo había dicho. Definitivamente, y en resumen, es absolutamente provechoso para el cuerpo humano. Él revitaliza y regenera. Si ustedes ven las dos láminas, vean ustedes la lámina de arriba. Estamos hablando de regeneración tisular, gracias al ozono. Y aquí en una lámina real, observen aquí una ulceración varicosa. Las ulceraciones varicosas generan pérdida de tejido y la aplicabilidad del ozono, en este caso tópico, ayuda a la regeneración, pero también a una persona que tenga una patología de estas, perfectamente por la periferia, entrando con una aguja muy pequeña de 4 milímetros o una 30G, se puede debajo de la herida entrar con la aguja y aplicar cantidades mínimas de ozono. Y luego se mete la pierna en una bolsa, se sustrae el oxígeno y se llena de ozono y se deja que el ozono actúe sobre la herida. Y es una manera de regenerar, de regeneración tisular. Facilita la circulación de la sangre, entonces reduce inflamación, mejora condiciones de dolor en ciertas zonas del cuerpo, especialmente si ustedes entran a las páginas de las asociaciones médicas de ozono, se van a encontrar con un mundo de aplicabilidad en problemas de articulaciones. Allí está ganando un espacio absolutamente extraordinario. Favorece el sistema de defensas del organismo. Recuerden, el ozono es antibactericida. Recuerden el aparato cuando empezábamos las primeras clases que hablamos de la corriente de Arsford, la que ustedes llaman equipos de corrientes de alta frecuencia, que tiene un mango portaelectrodo y un electrodo de vidrio, y que hablábamos que había una aplicación en que el electrodo está a distancia de la piel y que suelta unas chispitas, esas chispitas toman el oxígeno y de los estabilizan y forman ozono. Y les decía yo, ese ozono es bactericida, por eso cuando ustedes hacen tratamientos de acné, hagan aplicaciones con este aparato y hagan la aplicación por chisporreteo, porque es muy importante, recuerden que el acné es una bacteria. Ahora la profesora Mabel, supongo yo, les hablará del tema. También se ha encontrado tratamientos inyectados para coayudar. No es que el ozono entre a adelgazar. El ozono ayuda en los protocolos y coayuda en los tratamientos que ustedes realizan para moldeo corporal y para PFE. Recuerden que el ozono aumenta la glicólisis, o sea que es el aprovechamiento de la glucosa o el azúcar para transformarlo en energía. Aquí es un momento que debemos tener en cuenta.
Si el ozono aumenta la glicólisis, esto lo hace particularmente envidiable al ser inyectado en zonas grasas, en panículos adiposos, para ayudar luego con otras rutinas, ayudar a transformar en energía. Miren otras aplicabilidades, por ejemplo, en la gota, el ácido úrico. Allí médicamente están usando en este momento de manera extraordinaria el ozono. Y finalmente, pues se apresura la función de algunas enzimas que bloquean los radicales libres. Aquí es donde yo quiero parar un segundo y decirles, mire, la principal restricción para su uso es porque al inhalar directamente el ozono, se irritan las mucosas. Por eso no se puede suministrar abiertamente a las personas. Entonces, de hecho, yo siempre vivo recomendándole a las personas que tienen ozono porque yo no sé, muchas cosmetólogas tienen un actuar particular con el equipo. Prenden el equipo. Ya les han enseñado la concentración en que van a aplicar o van a insuflar y lo prenden, lo ponen a generar y cogen el aplicador en su mano y huelen. Pese a que el fabricante ha colocado que dice, coloque el botón aquí en tanto y está en la concentración deseada, huelen y como si esa fuera la garantía de que, ay, sí, ya hay buen ozono. Se están afectando las mucosas. Entonces, hay que quitarse de la cabeza la idea de que si no huelen cerquita la nariz, la pieza de mano, no va a estar produciendo ozono, ¿no? Ustedes alcanzan a sentir luego de unos segundos, de un minuto de producción del equipo, logran sentir que hay ozono ya produciéndose en el equipo, ¿sí? Inyectado el ozono es el que garantiza los mejores resultados. Un ozono inyectado no requiere de anestesia, no requiere de hospitalización, no requiere de medicación. El aparato es el encargado de realizar la mezcla, como lo dije desde un principio, y forma y cumple sus formas de actuación. Por un lado, oxigena los tejidos. Recuerden y piensen en su equipo. ¿Ustedes qué tienen? Un equipo que se les entrega con un tanque de oxígeno y el equipo adentro tiene un generador de ozono y a su vez genera una mezcla del oxígeno y de la otra molécula de ozono. Y al entrar oxígeno al sistema, pues va a activar la microcirculación sanguínea. También recuerden que facilita la eliminación de ácidos grasos insaturados y el médico aplica una dosis de la solución con una inyección en varios puntos del tejido subcutáneo alterado y luego realizan un masaje muy similar al que se realiza con la carboxiterapia. Esto cuando lo aplican de manera inyectada a los médicos cuando trabajan moldeo corporal. Otro uso que es muy beneficioso y aquí tengo que hacer una claridad, es ozonizar los productos que ustedes van a aplicar. Entonces, ustedes no saben lo beneficioso que es coger y aplicar un aceite ozonizado. Pero entonces, yo no logro entender que unas personas cojan un aceite, le coloquen ozono como están viendo ahí en la figura. Dese en cuenta que aquí está la manguera que sale del equipo. Perdonen que se fue. Acá. Acá está la manguera, está dispuesta y la estamos colocando dentro del aceite. Y ozonizamos a una concentración que le debe advertir su fabricante, el que les vendió el equipo. Y lo ozonizas. Pero hay personas que están haciendo lo siguiente: cogen el frasco de aceite. Ozonizan el aceite, lo tapan, lo ponen una etiqueta y se lo venden al paciente como aceite ozonizado. ¿Qué dijimos al principio? El ozono no se almacena. Lo que van a terminar es oxidando el aceite. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la cantidad de aceite en un recipiente aparte que voy a utilizar en mi masaje. Lo ozonizo y lo aplico. En ese momento es un aceite potencializado.
¿Lo puedes hacer con una crema? Por supuesto. ¿Lo puedes hacer con el plasma? Por supuesto. Se está colocando plasma electroporado o sonizado. O sea, tomas el plasma, lo sonizas y luego lo electroporas. ¿Sí? Se puede hacer con todos los productos que ustedes utilizan, pero vuelvo e insisto, perdónenme lo recalcitrante. Toman la cantidad de producto que van a utilizar en el tratamiento, lo ozonizan y luego lo aplican. Otro mundo que se está expandiendo de manera interesante es en las balneoterapias, en donde se está haciendo uso del ozono, porque tú entras a bañarte en un agua ozonizada que es absolutamente saludable para la piel. Y muchas personas que tienen en su cabina hidroterapias pueden ozonizar también el agua antes de colocar a su paciente en la tina como tal. Cabe recordar que en el abordaje estético la sonoterapia es un coadyuvante y que es importante señalar que si las personas no corrigen factores que habían desencadenado los problemas, como es el caso de la celulitis, pues no va a pasar nada. Y es lo que todos sabemos, pero que todo le tenemos que enseñar al paciente. Entonces, aquí simplemente les ruego a ustedes tener en cuenta, están con otra tecnología, con otro gas como la carboxi, que no es capaz de solucionar, por ejemplo, la PFE, pero que es un elemento que coayuda de manera importante y que va a facilitar de manera importante la obtención de un resultado. Hay muchos más usos, muchos más usos. Por ejemplo, en temas de infección por hongos, que es el caso de la micosis. Allí se han desarrollado aplicabilidades muy interesantes con correcciones absolutas. Ya les comenté de lo de la comercialización de aparatos para ozonizar el agua. Y definitivamente, pues es una sorpresa cada vez su aplicabilidad. No, esperamos. No, es que. Gracias. Hay protocolos que se han tratado de diseñar, protocolos lipolíticos, ensayos. Estamente son simplemente ensayos que se han logrado establecer como colocar ozono más lipoláser y luego drenar. Hacer un miércoles carboxiterapia y luego drenar más ejercicio aeróbico, el viernes volver y colocar ozono y lipoláser. Ahí coloco en la observación, se han elaborado protocolos con el uso de ozono, lipoláser y vacunoterapia, se ha trabajado vacun luego de un ozono, pero el paciente debe tener claro que la revascularización genera rompezón de vasitos y posteriormente puede aparecer equimosis. En celulitis se han hecho también ensayos, pero hay muchas posibilidades, muchas. Como siempre, pues en celulitis yo siempre remataré o cerraré un protocolo con ultrasonido de 3 MHz y slimming gel. En este caso, ozonizamos el slimming gel también. Quienes tienen equipo de ozono, tomen la parte que van a hacer la sonoforesis con ultrasonido, la parte de gel, y lo ozonizan y va a ser muy bondadoso después de haber hecho, por ejemplo, una vacunterapia anticelulítica. ¿Sí? Recuerden una cosa. Les he dicho desde la parte técnica que hay que tener claro unas concentraciones, unos tiempos de aplicación. Y aquí es donde nos tenemos que dirigir a las asociaciones médicas, a los estudiosos, y hay unos líderes que han estudiado este tema. Aquí voy a poner algunas cosas particulares de ellos. Por ejemplo, está el doctor Carpendale, que dice que la concentración media es necesaria para poner en marcha inicialmente el sistema inmunológico, seguido de concentraciones bajas. Él cree que altas concentraciones continuas pueden ser inmunorrepresivas.
basado en experiencias que tuvo con cuentas de células T4. Entonces, en resumen, ¿el qué dice? Debo aplicar una concentración media y luego en mis pacientes sigo con concentraciones muy bajas. Veamos a otro teórico, Statuska. Él habla de que las inyecciones siempre deben ser a baja concentración y que inicialmente se debe aplicar 3 veces por semana, las primeras semanas, 1 o 2 semanas, y luego pasar a 2 veces por semana. Luego está este otro teórico, Freiburg. Él recomienda concentraciones muy altas, pero en muy pequeñas dosis, con énfasis en saturar la sangre usando insuflación rectal. Y aquí quiero parar. ¿Recuerdan en el conversatorio que, en uno de los primeros conversatorios que hice en comenzando la cuarentena, cuando hablaba de hacer se me va en este momento, los enemas de café? Pues yo he tenido la gran fortuna de poder hacer enemas de café que me convencen mucho, insuflación rectal para reemplazar el enema de café. Simplemente si tienes el equipo, venden cánulas rectales y haces la insuflación rectal de ozono. Y yo hice el ensayo que propone Freiburg, concentraciones altas en pequeñas dosis. Pero ¿qué me pasó? Que a la persona que lo hice la primera vez sintió muchos más retorcijones de ozono y aguantó menos tiempo para luego hacer la deposición. De manera tal que luego empecé a hacer ensayos colocando pequeñas dosis a medias concentraciones, teniendo en cuenta la opinión de Carpendale. Y el tema funcionó muchísimo mejor. Pero esto se los cuento es para que se den cuenta que aquí hay pruebas de ensayo y error, ensayo y error, hasta lograr encontrar un punto amable. Aquí lo que les muestro es que se manejan una serie de concentraciones. Cuando estamos hablando de concentrar ozono, lo que hablaba aquí teóricamente el doctor Freiburg de saturar la sangre. Entonces, es el fabricante el que debe crear un elemento apropiado en su equipo para que usted pueda regular sin tener que manejar tantas unidades de medida. Pues porque des en cuenta que aquí estamos hablando de que se habla de microgramos de ozono por mililitro, o sea, millonésimas partes de ozono por mililitro en una mezcla de oxígeno. Entonces el fabricante tiene que ser muy cuidadoso porque también recuerden que 70 de microgramos por mililitro se considera ya una concentración de ozono alta y se considera que es el límite. Por eso en este momento yo les decía al principio de esta charla, yo ando muy, muy inquieto en razón de que se están haciendo muchos aspersores y yo me estoy preguntando qué tanto se están teniendo en cuenta en este momento esas concentraciones de esos túneles que se están fabricando. Así pues nada, simplemente es recomendar que estén muy, muy pendientes quienes usan de ozono de seguir las indicaciones y las instrucciones que les den personas como las que les voy a presentar ahorita, Mabel Martínez, para que ustedes entren un poco más a ver temas de aplicabilidad como tal por la experiencia que ella tiene. Y déjenme rápidamente terminar con esto. En un estudio hecho en 1980, hecho por la Sociedad Alemana de Ozonoterapia, que es una de las más fuertes, 644 terapeutas fueron encuestados respecto a 384.775 pacientes con un total de
5 millones y medio de tratamientos de ozonos administrados. Y solo en esa estadística allá que levantaron, se presentaron 40 casos secundarios dentro del número, lo que representa un porcentaje de 0,0007% de fatalidad, o sea, de problemas. Esto lo coloco para que nos demos cuenta que el ozono bien aplicado, bien distribuido, bien formulado, es una terapia absolutamente segura. Y recuerden, esto arrancó en el siglo XIX y su aplicabilidad viene desde el siglo XVIII de manera directa sobre el cuerpo del ser humano. Nosotros nos la pasamos investigando. Ustedes van ahí una foto, por ejemplo, trabajando una cicatriz en mamas, aplicándolo a presión. Elaboramos unas campanitas, si se dan cuenta, muy pequeñitas, parecidas a la de una pieza de vacuum de vacuum terapia. Hicimos unas campanas para aplicarlo en momentos de cicatrización, por ejemplo, de un implante mamario, de una apexia mamaria, perdón. ¿Sí? Y hemos hecho piecitas más pequeñas, nos la pasamos todo el tiempo investigando. Esto es para mostrarles, aquí esta es una aplicabilidad también a presiones, es una piecita de mano, también como una vacuum, y hemos hecho piezas muy parecidas a las vacuum faciales y hemos hecho infinidad de pruebas que la profe Mabel les va a comentar. Entonces, por favor, como les dije a un principio, no se desconecten, ya mismo les tenemos que pasar el link para que se conecten con la profesora Mabel. Yo me desconecto para que ella pueda entrar.